Hola, buenas noches, queridos amigos y amigas. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de En tu propia ley. Esta vez tenemos un interesante invitado que viene viajando, puntualmente de Quillota. Pero él nació en Santiago un día 25 de septiembre. Toda su vida la ha realizado, o la gran parte la ha realizado allá en Santiago. De hecho, tuvo un solo colegio en donde estudió la básica y también la media. Luego se fue a la Universidad de Chile a estudiar medicina. Su familia la componen su esposa, sus dos hijos y también dos perros salchichas. Pero aquí viene algo muy interesante. Año 2018, él ya está acá, esperándonos. Y ya es un médico psiquiatra y justamente vamos a hablar de esta, una de sus pasiones, ¿eh? Indagar sobre la mente del ser humano. También le gusta el deporte, le gusta la música. Tiene un grupo, una banda. Además, le encanta el cine y cuando sale lleva su guitarra y una hoja de blog porque le gusta hacer apuntes y también dibujar. Su nombre es Felipe Zúñiga. Acompáñeme. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de En tu propia ley. Y esta vez nos acompaña nuestro amigo Felipe. Viene viajando de Quillota. Cuéntame cómo estuvo el viaje. Complicado. Complicado, estaba lloviendo, la carretera medio peligrosa, pero llegué a la hora. Mira, comprometido. Que bien. Ya eres un provinciano, podemos decir. Soy interprovinciano. Oye, estuve leyendo un poco, indagando sobre tu vida, porque de verdad que me gusta mucho hacer ese trabajo investigativo. Y me llama curiosamente la atención, bueno, hay muchos chicos que lo hacen, pero en el caso tuyo, solamente tuviste un colegio que fue la básica y también toda la media. Sí. ¿Qué recuerdas de aquello? Me imagino que tienes amigos que conservas hasta el día de hoy. Sí, claramente, claramente. Es como, por así decirlo, mi red primaria que tengo en Santiago. Yo te podría decir que ahora es un recuerdo muy bonito, un recuerdo de una, en el fondo, de un espacio muy cálido, que fue siempre para mí muy, muy cómodo moverme siempre en el mismo ambiente. Claro, en su momento quizás no era tan ideal, porque uno siempre mira a los demás pensando, yo estuve en un colegio de curas, de puros hombres en ese momento. Y claro, uno se comparaba con la gente que estaba en colegios mixtos y que tenía otra cosa, claro. Claro, bueno, y hoy día a la luz de todo lo que se ha sabido, obviamente que uno se cuestiona también quizás algunos temas, pero en definitiva sí, es un recuerdo muy agradable, muy, como te digo, de un espacio muy, muy protegido. Siempre. Oye, y cuéntame tú desde tu adolescencia, porque de repente uno cuando está un poquito más grande, crecido, dice, me gustaría ser policía, me gustaría ser médico, me gustaría ser bombero. Tú ya tenías alguna tendencia, pero lo que sí estoy seguro es que tú ya estabas como ansioso de descubrir un poco cómo funcionaba la psiqui del. Sí, a ver, si te cuento en detalle y más en profundidad, en rigor, yo nunca pensé ser médico. Yo de pequeño, pese a que mi padre era médico, a mí siempre me llamó mucho más la atención el tema de la ciencia en general, no la medicina. Y de ahí, claro, el saber o el tratar de entender cómo funcionan las cosas. Primero así como en genérico, cómo funcionan. Yo era el de que desarmaba juguetes, desarmaba las muñecas de mi hermana. Después te sobraban piezas. Trataba de que no me sobraran. me gustaba mucho la electrónica, desde muy chico. Me gustaba mucho el tema de experimentos, de electrónica, electricidad. En algún momento pensé en ser ingeniero, me llamaba mucho la atención el tema del armar y bueno, incluso después, ya cuando fui más grande, el construir cosas. No sé, me acuerdo en el colegio también con buenos amigos, armar casas club, qué sé yo, las típicas, y yo era el que. Y de ahí tuve un salto que, a propósito de esto, del querer construir, que me empezó a gustar mucho la arquitectura también. O sea, me llamó mucho la atención eso. Y en paralelo, claro, yo creo que en la adolescencia, cuando empiezan todos estos cuestionamientos existenciales, esta cosa más de alguna manera. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Ah? Y no solamente qué voy a hacer con mi vida, sino que cuando tú empiezas a darte cuenta cómo funciona el mundo, cómo funcionan las relaciones humanas, cómo se comportan tus compañeros, cómo se comporta uno respecto. Claro, ahí empieza esa suerte como de interés o de obsesión por saber cómo funcionaban, lo que era cuando chico, cómo funcionaban los juguetes. De aquí empezó la obsesión por cómo funciona el ser humano y cómo funciona la mente.
O sea, y ahí yo tengo un recuerdo de haber dicho, pucha, qué interesante sería saber cómo funciona esta circuitería, este no sé, en ese momento... Los cables, el engranaje... Claro, no. Yo lo podía mirar desde una mirada quizás más ingenieril, que era lo que yo hasta ese momento tenía. Por lo demás, mi abuelo materno, que era ingeniero, me había también sembrado una curiosidad al respecto. Él me invitaba a veces, incluso él trabajaba en las últimas salitreras que hubo en Chile. Un recuerdo muy bonito. Y tuve unos viajes con él, a conocer las últimas salitreras que funcionaron en Chile, donde pude ver una cuestión que hoy día no existe. O sea, que es un registro... Está en tu memoria. Claro, y es realmente otro mundo de la minería de la vieja escuela. No es la minería que probablemente debe ser la que se ve acá en la Andina, con todo mucho más automatizado, que era una minería todavía una cuestión mucho más cercana. Felipe, me dijiste en un comienzo, por ahí, en un pasaje de la conversación... Puedo, que, sí. Sí, adelante. Salud. Vamos a aprovechar la instancia. Sí, salud. Un salud y agradecer, como siempre, la hospitalidad de Teatro Opus, que siempre está aquí acogiéndonos. Muchas gracias. Y disfrutando estos jugos naturales del Pisco Sour. Me dices que tu papá era médico. Sí. ¿Ya dejó de ejercer? Mi papá murió hace exactamente 4 años. Casi cuatro años. Sí. Mi papá era cirujano infantil. Y bueno, a pesar de esa impronta, esa cercanía, yo nunca tuve como esa presión o esa... ¿Tienes que estudiar medicina? No, nunca la tuve. ¿Tienes que seguir mi legado? No, para nada. Ah, qué bien. Por lo demás, mi papá también era un tipo muy inquieto intelectualmente, le gustaba mucho leer cosas fuera de medicina, le gustaba mucho la historia. Y tengo recuerdos con él también, un tipo muy... Bueno, era cirujano, era muy hábil con las manos, pero no solamente en la parte médica. ¿Le gustaban las manualidades? Le gustaban las manualidades, mucho. Perfecto. Entonces, yo tengo recuerdos de muy chico, por ejemplo, de armar avioncitos de aeromodelismo o qué sé yo, estos típicos autitos que se compran para armar y eran tardes completas con una fascinación y un detallismo increíble. Que yo creo que esa motricidad que se necesita en la cirugía, en la medicina. Claro. De ahí yo creo que tengo ese... Me vino también, como te decía, esa gana de entender y de armar y desarmar y de entender los mecanismos. Y otra afición que tenía mi padre, que también se conectan con parte de mis pasiones, ahí podría decirte que sí heredé esas cosas, o esas cosas fueron más, como, no sé, o sea, si... Tu padre, me da la impresión que tu padre estuvo también ligado al mundo de las artes. Sí. Porque igual estuve indagando sobre tu vida, Felipe, y para que la gente te vaya conociendo un poco más, me llama mucha atención y me atrapa también, me gusta mucho porque me siento identificado. Te gusta el cine, como a mí, te gusta dibujar, te gusta escribir, te gusta la música. Sí. Entonces, ahí hay una beta que está, una beta abierta, con ganas de seguir explorando. O sea, absolutamente. Mi padre, además de esta cosa, como te cuento, de la motricidad, del armar cositas, de jugar mucho con el construir. De hecho, yo, los primeros Lego que tuve, para mí fue una revolución. O sea, me abrió, bueno, yo tuve que hacer tener mecanos de metal que mi padre me regaló, de los que él tenía de pequeño. Y otra afición de mi padre, que yo creo que esa sí tengo la sensación de que lo hacía a un nivel casi profesional, era la fotografía. Mi papá era un fotógrafo de fotografía analógica y tengo recuerdos de 4 años. Mi papá, nosotros vivíamos en Santiago en un departamento pequeñísimo. ¿Y tenía un cuartito donde...? Y el baño, él se lo tomaba el sábado completo, lo transformaba en un cuarto oscuro. Yo estaba encerrado con él toda la tarde, revelando. Qué interesante. Yo tenía 4 años y tengo un recuerdo vívido de haberle sacado una foto a mi juguete preferido, sacarla yo con la cámara, mi papá enseñándome los temas de los tiempos de exposición, la abertura, el diafragma, entender cómo funcionaba la máquina fotográfica, que no es para nada lo que pasa hoy día con las fotografías, y yo entrar a revelar. Y yo terminar con el revelado. El proceso completo. Completo. Desde el origen. Claro. Y yo tener después en la diapositiva, en ese tiempo uno tenía el negativo, con la foto de mi juguete, lo cual para mí era, me imagino lo que había sentido, no sé, los hermanos Lumière cuando hicieron la primera fotografía, qué sé yo, una cuestión maravillosa, digamos así. Lo maravilloso que va a suceder ahora, Felipe, es que estamos en la hora de hablar de nuestros sponsors. Y vamos a agradecer a nuestros amigos
de Joyería Fusión, que están con nosotros compartiendo este nuevo domicilio. Este nuevo domicilio que está ubicado ahí en calle Esmeralda, 490 en Los Andes. Así que vamos a agradecer a Eduardo, todo el staff de chicas que está trabajando y que tienen relojes interesantes, elegantes, sobrios, aros, joyas y tanta cosa entretenida. Vamos a también agradecer a nuestros queridos amigos de Casa Ani. Ellos están en todo el Valle de la Aconcagua. Esta semana queremos destacar, estamos en modo mundial, ¿ya? Vamos a destacar un calzado, un zapato de fútbol, el modelo Nemesis. Tiene una suerte de vendas elásticas que hace que el pie quede como muy apretado, que quede muy ceñido, una segunda piel. Y bueno, cuenta con una tracción bastante buenísima, donde uno realmente lo requiere. Vamos también a agradecer a nuestros queridos amigos de Kinestética Gallet, Barbita Gallet. Ella es una kinesióloga que está acá a la vuelta del Teatro Opus, que está en el edificio Cordillera número 1, y está muy preocupado de todos estos tratamientos que muchas veces los médicos derivan a los kinesiólogos, pero además de eso está preocupada de la belleza y la estética, tratamientos de lipoláser, de limpieza facial y mucho más. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Felipe, volviendo un poco a lo que tú me dices, esos recuerdos muy vividos que tienes de haber, en el fondo, revelado el trabajo de la fotografía que tú tomaste en un comienzo, hasta el día de hoy te lleva a salir, cuando vas de paseo, con tu cámara fotográfica, que no es la misma de aquellos tiempos, porque todo ha cambiado. Pero también uno puede regular el diafragma, la obturación y todo eso. Sí, o sea, ha cambiado, pero como me decía mi padre, lo más importante de la cámara fotográfica es lo que está detrás del lente, digamos. Que engatilla. Del visor. Sí, claro. Sí, a ver, de la fotografía lo que más me enseñó mi padre, más que usar buenas o malas cámaras, es aprender a componer. No sé si llamarlo metáfora o especie de eslogan que yo tengo, las fotografías están, uno simplemente va y las capta. O sea, las fotografías están siempre, uno en la vida y claro, ya está haciendo un encuadre. Claro, o sea, la gracia del fotógrafo, y yo soy muy seguidor de un gran fotógrafo, de Henri Cartier-Bresson, que probablemente lo conoces, que es un fotógrafo famosísimo, que sacó esta foto del beso, que es una foto así clásica de la fotografía del siglo XX, y que él siempre cuenta que es una fotografía que él sacó con una cámara Leica que ni siquiera era reflex, que él la ponía en la cintura, a nivel del cinturón, y la apretaba, cosa de pasar él lo más desapercibido posible. El fotógrafo no debe existir, lo importante es la escena. Y eso, para mí, ha sido como la forma en que yo me he acercado a la foto. Y bueno, y también la forma en que me he acercado probablemente a todas las disciplinas artísticas en que patudamente me he atrevido a meterme, ¿no? Pero está bien, en el fondo, recordemos que antiguamente, hablemos de, no sé, Aristóteles, Platón, grandes filósofos, tenían más de una profesión, eran doctorados, matemáticos, médicos. Entonces, hoy en día eso se ha ido perdiendo. De repente uno, como profesional, se encasilla muchas veces en algo puntual, específico, y igual tiene tiempo o energías para canalizarla en otro hobby, como lo que estás haciendo tú. Para mí, personalmente, me atrevo a decir que no es un hobby. Como una vez me dijo un amigo, un muy buen amigo en la Facultad de Medicina, como que mi hobby es la medicina y las otras cosas que hago son... Ah, al inverso. Claro, y porque él me dijo una cosa que es muy, muy bonita. Me dijo, el tema de lo que a uno lo apasiona no tiene que ver con el tiempo que uno le dedica, sino que cuánto de corazón le pone. Entonces, yo puedo tener, si pensamos en términos porcentuales, un 1% de mi vida dedicado a disciplinas artísticas, si se quiere, pero tengo puesto mucho más que el 1% del corazón ahí. No digo que lo que yo hago en el ejercicio de la medicina no le ponga corazón, pero claro, pero no tiene que ver con que yo le dedique el 90% del tiempo a la medicina, con que esté 90% de mi pasión ahí, ¿no? Es un tema que uno lo regula de otra manera. Felipe, lo que sí tiene que ver que nuestro director nos dice que tenemos el 1% para dar término a este primer bloque que ha pasado rapidísimo, volando, así que usted siga en nuestra compañía. Oye, vamos a agradecer a Telepizza, que nos tiene acá una rica pizza exquisita. La vamos a degustar ahora en los comerciales. Vamos y regresamos. Salud.
Salud. Salud. Gracias. Buenas. En pleno centro de la ciudad de los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar. Destacando gran variedad de micrófonos y audífonos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje. Atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Lipoláser, vacunterapia, radiofrecuencia, corrientes galvánicas, tratamientos reductivos y reafirmantes. Limpiezas faciales, Lifting Express. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock, en todas las medidas. O si no, lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685, Los Andes. Hancock, soluciones reales. Abierto sábados, domingo y festivos, desde las 12:30 a 17:30 horas. Con la carta más amplia del Valle de la Aconcagua, destacando carnes, mariscos, pescados, pastas y platos típicos. Ambiente grato y familiar, música en vivo, atendido por su dueño. Recuerda, somos Lomo House. Estamos ubicados en dos direcciones en los Andes, Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Full Cam, somos el mejor precio del Valle de la Aconcagua para cambiar tus divisas.
Bien, ya estamos de regreso en este segundo bloque, todo muy interesante. Queremos, oye, tengo anotado acá un concepto, tú te especializaste en salubrista. Sí. Cuéntame un poco, porque eso te comienza a acercar un poco al valle o a la región. Sí. Bueno, yo egresé de medicina de la Universidad de Chile el año 99 y yo no tenía muy claro, quizás como herencia de esta, no decir desorientación, pero sí de estos múltiples intereses que yo tenía desde siempre, no tenía muy claro qué es lo que quería hacer dentro de la medicina. Y de hecho no postulé ninguna especialidad, de hecho fue como bien... ¿Te tomaste tu tiempo? Claro, fui bien outsider, si se quiere. Mis compañeros estaban muy desesperados por entrar rápido a una especialidad y qué sé yo. Y yo trabajé en atención primaria, me di el tiempo para también de alguna manera decantar lo que fueron, son 7 años de medicina. Y poco a poco me fui de alguna manera encantando o me fue seduciendo el tema de la salud pública. La salud pública es una especialidad, no es la salud pública en términos del sistema público. Ah, la gente dice, la salud pública es cuando uno va al consultorio. Sí, claro. La privada es cuando uno va a la clínica. Ese es el sistema de salud pública. Claro, es el concepto. Pero hay una especialidad y hay gente que se dedica y que nos dedicamos, yo algo me queda eso, a los que se encargan de administrar, de gestionar, bueno, toda la gente, mucha de la gente que trabaja en el ministerio, teóricamente la gente que está en los servicios de salud, los CRMs, debieran tener todo, y muchos tienen, la verdad, algún tipo de formación al respecto. Que en el fondo la gracia que tiene, que es, bueno, viene desde la medicina, una especialidad de la medicina, pero tiene muchas patas en las ciencias sociales. O sea, necesitas tú conectarte, bueno, con temas de... Nómbrame algunas patas de la... Bueno, por lo pronto, economía, gestión, administración, mucha sociología, antropología, tienes que manejarte con conceptos en el fondo de lo colectivo. A diferencia de la medicina tradicional, una especialidad que ves como más a nivel individual el paciente, esto te obliga a dar una mirada poblacional, colectiva, que de alguna forma se entronca con visiones mucho más, como te digo, de ciencias sociales como la sociología. O sea, uh-huh. Tienes que entender fenómenos sociales que quizás visto desde la consulta o el box de un médico es difícil de entenderla. Por ejemplo, lo que conversábamos fuera de cámara, todo el tema de los movimientos sociales que hay hoy día respecto, por ejemplo, al feminismo. Sí, eso es sí. Algo que desde la visión de un médico de box, desde mirando un casi como desde el tubo concreto de la atención, es difícil darse una idea. Pero desde una visión de salubrista, desde la salud pública, uno puede y debe tener una visión de conjunto, entender esto desde un concepto más, muy conectado con lo político, pero lo político tampoco no lo partidista, sino lo político en términos de políticas públicas, qué es lo que se está haciendo en términos de hacia dónde va un país, por ejemplo. Se entiende. O sea, la salud no es un tema ajeno a lo que está haciendo, por ejemplo, la gente en el Ministerio de Economía o en el Ministerio de Cultura. O sea, ahí hay temas que se van de alguna manera entrelazando. Eso. Interesante. Eso es más o menos. Oye, me llama mucho la atención porque, si bien es cierto, después tú tienes la posibilidad de venirte a trabajar a Quillota, de donde venías viajando hoy. Sí. Y claro, bueno, en Quillota se te abren... muchas puertas. La primera puerta que se te abre es como dejar de lado un poco la capital, porque una ciudad muy bulliciosa en todo sentido, y también respirar un poco el aire de la región. ¿Ah? Y también por ahí, en Quillota tienes la posibilidad de conocer a tu esposa, con quien hoy en día estás casado y tienes una familia. Cuéntame de ese tiempo en donde tú tienes que dejar la capital y ya venirte quizá un poco más hacia la región. Yo había dejado la capital unos años antes, cuando era salubrista, cuando trabajaba en salud pública, antes de estudiar psiquiatría como especialidad, donde estuve trabajando 2 años en Valparaíso, en la Seremi de Salud. Yo creo que ese fue como el bichito, o sea, fue como el primer... approach, donde yo me di cuenta que en el fondo estar fuera de Santiago claramente me acomodaba más. Después de eso volví a hacer la especialidad de psiquiatría y cuando salí de psiquiatría mi gran, entre comillas, ambición o objetivo de vida era volver a provincia. Claro, y me sale la oportunidad de irme al hospital de Quillota, donde necesitan, bueno, psiquiatras se necesitan en muchas partes, sobre todo en provincia. De hecho, eso es el gran problema, se necesitan mucho más en provincia que en Santiago. ¿Y por qué?
Si me lo puede explicar así como... Bueno, eso es el... Cuando uno habla en Chile de la inequidad, que se suele hablar como de la inequidad en términos del ingreso y qué sé yo, del acceso, qué sé yo, a educación, salud. La economía, todo eso, claro. Claro, hay variantes y hay sutilezas en la inequidad que son aún más crueles, aún más graves. Y que tiene que ver, por ejemplo, cómo se distribuyen los profesionales de alto nivel o de alta especialización dentro de lo geográfico, del territorio. Entonces, las grandes ciudades en Chile, qué sé yo, Santiago, Valparaíso, Viña, Concepción, absorben, por ejemplo, te lo digo así a grosso modo, en psiquiatría, prácticamente el 80% de los psiquiatras, hablando de mi especialidad. Entonces, ahí hay una inequidad que es geográfica, que es de oportunidad, que es otro factor aún más agregado a toda la otra inequidad que ya existe. Que agudiza, pues. Entonces, que va sumando. Y eso, bueno, eso no, uno puede tener muchas explicaciones, pero esencialmente tiene que ver con esta visión que ya sabemos, una visión centralista de Chile, y bueno, como te digo, desde la visión de salud pública se entronca con muchos otros temas que no son estrictamente de salud. Tiene que ver con las políticas públicas que se hacen en este país, que está claramente todo enfocado a que se fortalezca Santiago. Y las oportunidades de desarrollo, claro, por ejemplo. Las ciudades grandes, en el fondo. Claro, bueno, Santiago, como te digo, las otras ciudades grandes. Uh-huh. Y yo, la verdad, como que en algún momento renuncié a eso. Dije, no me interesa el tema. Esto no me gusta. No me gusta, y sentí de verdad una cosa súper concreta. Si yo quería tener familia, Santiago no es una ciudad en este momento para criar hijos. O sea, definitivamente yo creo que la gente, y aprovecho de decir que alguien lo escuche esto, la gente que tenga la oportunidad de irse de Santiago, sobre todo la gente con más medios y que esté con disposición a tener familia, o sea, claramente no es una ciudad para tener familia. No es una ciudad que enferma. O sea, de todo punto de vista, es una ciudad que enferma. Siempre está como... Oye, a propósito, para descontaminarnos o salir un poco de la ciudad, quiero decirte que acá en los Andes y también dentro del valle, en las 10 comunas, tenemos... gente que está confiando en nosotros en este proyecto, y vamos a agradecer a Pastelería Las Casas. Tú tienes que saber que Pastelería Las Casas está en San Felipe, está en los Andes y también está en Rinconada. Así que si quieres vivir un momento rico, agradable, dulce, encantador, un rico café, un pastel, suelo ir ahí. Mira qué bien. Así que saludos a Jorge y a todo el equipo que trabaja, que es un equipo muy grande. Bien, ya dijimos que estamos en modo mundial, así que reiterarles este modelo Némesis de la marca Adidas, que está en todas las tiendas Casa Ani, del número 40 al 45 y medio. Un botín con un color bastante llamativo, pero por sobre todo una tecnología que hace las funciones, como lo dijimos en un comienzo, de estas vendas elásticas que atrapan el pie y te dan mayor... agarre al momento de utilizarlos y golpear el balón. Vamos a agradecer también a nuestros amigos de Lomo House. Y aquí te quiero invitar, amigo mío. Lomo House está ubicado en calle Fonsea. Lomo House, ahí vas a encontrar a Juan Pablo Hijo. Lomo House está en calle Fonsea, donde está el Cerro Cortado, yendo por Tocornal. Ah, perfecto. Sí, hay un lugar maravilloso donde tú puedes ir a disfrutar con tu familia, perfecto, los hijos, la señora, en contacto directo con la naturaleza y atendido por sus propios dueños. Así que un lugar imperdible, tienes que conocerlo. Y te voy a hablar de... bueno, llegaste en tu carro, pero si el día de mañana tienes problemas de neumáticos, estamos acá en plena Avenida Argentina, Los Andes, Hancock, empresa coreana que está marcando presencia en el valle, están todos los neumáticos, en todas las medidas, y si no está la tuya, te lo traen por encargo. Además, Hancock esta semana tiene la promoción, modo mundial también, por el cambio de los 4 neumáticos Hancock, te regalan la pelota, el balón oficial de Adidas, así que está bastante guapa y tentadora la oferta. ¿Te parece? Me parece. Practica fútbol, me imagino, ¿no? Pocaso, pero... Pocaso. Oye, y vamos a aprovechar también de agradecer a nuestros queridos amigos acá del Teatro Opus, que están siempre con nosotros, y vamos también a agradecer a Fullcam. El día de mañana, si te vas a Argentina, te vas a Brasil, te vas a los Estados Unidos, quieres cambiar divisas, tienes 2 direcciones, una en Santa Rosa, a media cuadra de la Plaza de Armas de los Andes, uh-huh, y a un costado de Jumbo Aconcagua. 2 direcciones en donde tus divisas van a tener un mejor precio. ¿Te parece? Me parece. Oye, volviendo un poco, háblame de
de tu familia? Viste que de repente uno tiene unos motores que a uno le dan como fuerza, ganas de seguir en esta vorágine. Me llama mucho la atención porque conociendo y descubriendo tu vida, me dices que tienes dos hijos. Sí. Un hijo que ya estaba de tu señora y que lo has tomado y lo has abrazado con el corazón. Y esa frase me gustó mucho porque sí, que me resulta muy, muy conmovedor. Y tienes un niño de 4 años, ¿cierto? Sí. Un chico de 4 años. Y dos perros salchichas. Así es. Sí. Para quienes tenemos perritos en casa, sabemos que también son integrantes de la familia. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Oye, esto de construir tu familia, cuéntame, ¿debe ser grato estar acá? Sí, bueno, era un poco el proyecto que teníamos, que tenía... Cuando... Una de las sorpresas que te esperaba a Quillota también, porque llegando a Quillota ahí la conoces. Claro, ahí conocí a la que es mi señora. Fue un proceso que no... Como estas cosas que se dan en la vida, jamás pensé que en Quillota iba a conocer a la que iba a ser mi mujer y que después iba a ser la madre de mi hijo. Ni menos que ella iba a aportar otro niño que iba a ser un hijo, como bien lo dijiste tú, que terminaría adoptándolo y abrazándolo como un hijo. No hago ningún distingo, yo lo abracé como con el corazón, efectivamente. Y bueno, tampoco tenía mis planes venirme a los Andes. Yo jamás pensé, que iba a seguir en Quillota, en esa zona. Y llegar a los Andes, bueno, no solamente el llegar con mi señora... con 2014 este llegaste a los Andes. 2000, claro, cuando nació mi hijo menor, llegamos a los Andes. Y acá, en el fondo, no solamente fue llegar a criar a mi hijo, a empezar la vida de familia, sino que abrirme a una serie de redes que yo en mi vida había tenido. O sea, ahí uno se da cuenta de la diferencia profunda que hay con la vida en Santiago. Bueno, mis señoras de toda la vida de los Andes, toda su familia me acogió muy bien, grupos de amigos, de mis cuñados, y aprendí o me descubrí rápidamente viviendo un estilo de vida donde las redes, o sea, te digo cosas súper concretas que para la gente, para ustedes quizás no les llama la atención, pero el hecho de que uno pueda de pronto en un día estar más de... una vez al día con distintas personas de la familia o de que gente de la familia llegue a tomar once a tu casa o que tú puedas ir a almorzar a tu casa o que puedas de pronto encontrarte en la calle con alguien y saludarlo. O sea, para mí todo eso es nuevo. O sea, yo... Además que también, bueno, he seguido indagando, ¿eh? He estado por ahí conversando con mucha gente. También ahora te ha dado por salir a trotar, porque de repente igual me imagino que en la clínica... los pacientes, igual hay una cuota de estrés en bastante. Donde uno de repente necesita como descargarse, ¿cierto? Bastante. Y aquí también el valle te da la posibilidad de salir a trotar, tener contacto con la naturaleza. Sí, yo troto hace mucho tiempo, no voy a decir que soy un deportista, porque creo que soy muy potudo, pero deportivo es una cosa súper concreta. Acá tenemos una calidad de aire que no hay en Santiago. Tú, la mitad del invierno no puedes, aunque quieras, aunque te des el tiempo, no puedes salir a hacer deporte. O sea, eso ya... Es cosa de cómo están los postes, los alumbrados, los focos de alumbrado público, están todos negritos. Sí, pues. Sí, pues. Amigo mío, vamos a hacer la segunda pausa. Ya vamos dando término a este segundo bloque, pero usted siga en nuestra compañía. Vamos y regresamos. Salud. Salud. Oye. Salud. Pleno centro de la ciudad de los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar. Destacando gran variedad de micrófonos y audífonos.
Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje. Atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Lipoláser, vacunterapia, radiofrecuencia, corrientes galvánicas, tratamientos reductivos y reafirmantes. Limpiezas faciales, Lifting Express. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas. O si no, lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685, Los Andes. Hancock. Soluciones reales. Abierto sábados, domingo y festivos, desde las 12:30 a 17:30 horas, con la carta más amplia del Valle de la Aconcagua, destacando carnes, mariscos, pescados, pastas y platos típicos. Ambiente grato y familiar, música en vivo, atendido por su dueño. Recuerda, somos Lomo House. Estamos ubicados en dos direcciones en los Andes, Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Full Cam, somos el mejor precio del Valle de la Aconcagua para cambiar tus divisas. Bien, gracias por la espera, ya estamos de regreso y te quiero hacer una pregunta, como diría un traumatólogo, al hueso. Descíframe el doctor 800XL. ¿Viste que he indagado? Sí. Has indagado bastante. Sí. Bueno, una suerte de alter ego. Es como un... No sé si es como el doctor Jekyll o Mr. Hyde, pero él... A ver, bueno, es simplemente el alias que tengo, en el cual llevo ya, voy a cumplir 20 años casi. La forma en que yo me, no digo que me camuflo, porque esto está súper abierto y de hecho muchos de mis pacientes lo pueden buscar en internet si quieren y aparezco y qué sé yo, pero es la forma en que yo desarrollo mi beta musical, concretamente. Mi beta musical, más que nada, la línea de la música electrónica.
no electrónica de baile, ¿eh? Que son mucha gente que empieza de música electrónica, DJ, ¿no? Es un trabajo como temas más experimentales. Así que. Ajá. Y curiosamente, haciendo una especie de redondeo de lo que te dije antes, tiene mucho que ver con mi adolescencia, porque 800XL es el computador Atari que era famosísimo en esa época, los años 80. Ah, pero y todo que, calza. Claro, entonces era... Yo me crié, yo fui, bueno, siempre he sido un nerd, y el tema de los computadores, que hoy día los cabros piensan que se descubrieron recién, que como que la cosa partió hace 2 años, esto viene de esa época. Oye, yo me está asociando el 800 con el Terminator, con el cine, ¿viste? El T-800, el T-1000, el policía, yo por ahí, no sé, con el cine, mira. Claro, podía tener... Pero está bien, eso de la... que tiene directa relación con... Es un guiño a esa época, y un guiño también... que para mucha de la gente, yo participo además de un colectivo de músicos electrónicos, que en el fondo es como un sello virtual, pero a la vez es un colectivo artístico, no solamente de músicos, sino que audiovisualistas, incluso hay poetas, qué sé yo, que se llama Pueblo Nuevo. ¿Ya? Es un sello chileno. Y la mayoría somos personas de sobre los 30 y tantos años, entonces, que vivimos de esa época, que somos de los 80, y que ese guiño del 800XL es una suerte como de... Hay una cosa nostálgica súper potente. De hecho, muchas veces me he dicho, oye, el nombre que tú tienes con tu formato artístico es como tan fome, es tan como impersonal. No, pero a mí me gusta lo personal, ¿sabes por qué? Le da esa cuota de morbo. Oye, pero cuéntame por qué 800... Y ahí yo creo que está bien. O sea, yo creo que debería dejar... Yo nunca lo he cambiado. De hecho, ya a esta altura... Yo tengo 3 discos editados, me presento siempre con ese alias. Ese. Felipe, tengo que decir, y para que ustedes también vayan conociendo a nuestro doctor psiquiatra, que tú has tenido la posibilidad de viajar, has estado en Argentina, haciendo música acá en Chile, te ha ido bien, tienes tu grupo y también andas solito por ahí. Sí, yo, a ver, con el... Estamos hablando de mi lado B absoluto. Sí, es que eso es interesante también. Porque mi lado A probablemente lo conoce ya mucha gente. ¿Ah? Mi lado B, claro, como músico individual en mi proyecto solista electrónico, yo he tenido la oportunidad, la verdad, una linda oportunidad de viajar por muchas partes. Yo me he presentado en España, en Barcelona, me he presentado en México, incluso... Si no recuerdo mal, hasta en Inglaterra, cosas pequeñas, muy pequeñas. No, no piensen que yo he estado en fiestas grandes, cosas muy... Pero son experiencias domésticas. Que no se olvidan. O sea, absolutamente. Yo me siento un agradecido de la vida de haber podido algo que podría haberse quedado siempre en mi pieza y quedar hacia solamente como una especie de satisfacción personal. Y bueno, en Argentina me he presentado también varias veces, en Buenos Aires y en Chile también he tenido la oportunidad de moverme harto. Felipe, cuando tú te vas a un fin de semana a Argentina o estás con tus amigos, músicos, llega el día lunes, te pones la cotona blanca, hasta el delantal, y llama al paciente y ahí tú empiezas a escuchar su historia. Mm. ¿Cómo tú ves hoy en día a los pacientes en comparación hace 30 años atrás, cuando esos pacientes los atendía tu papá o algún psiquiatra de la época? ¿Cómo ha cambiado la psiquiatría? ¿Cómo ha evolucionado? Una pregunta súper compleja, porque yo no ejercí hace 30 años, pero te puedo decir muy... Por la historia, los antecedentes. Muy casi, a grosso modo. Primero, o sea, los pacientes hoy día, evidentemente hay una mayor prevalencia de patología mental, eso es innegable. O sea, eso es evidentemente, probablemente comparado a hace 30 años atrás, se atendía mucho menos pacientes psiquiátricos. Ahora, eso no significa que quizás hubieran pacientes psiquiátricos. Yo creo que una cosa positiva es que hoy día mucha más gente se atreve a consultar. Entonces, en ese sentido... Que como hay... que se está abriendo el parche en telería. No, hay menos estigma, hay menos miedo a consultar. Claro. Es muy bueno, a mí, o sea, no solamente bueno por mi profesión, sino que es muy bueno por la gente que se están atreviendo a reconocer que tienen algún tipo de dolencia. Finalmente, yo siempre hablo que esto no es una dolencia física ni psíquica, sino una dolencia del alma, ¿sí? Lo bonito que tiene y lo que me apasiona de la psiquiatría es que finalmente uno se conecta con el alma de la gente, muy con el lado B finalmente, con el lado más profundo.
Y mucha gente, sobre todo los hombres, que hace 30 años atrás yo te podría asegurar que un hombre llegara a consultar a un psiquiatra, salvo que lo llevaran a la fuerza. Claro, y lo hacía así como muy bajo perfil. Absolutamente. Y con mucha discreción y que esto que... Exactamente. Entre las cuatro paredes. O sea, hoy día es, en ese sentido, es muy bonito ver gente de todos los estratos sociales. Yo te puedo decir que tanto en el hospital donde yo trabajo, en el hospital psiquiátrico de Putaendo, como en la consulta privada, tú ves gente de todos los estratos sociales que se atreve a consultar y que se atrevan hombres. Y me gusta mucho que mucha gente efectivamente va, como dices tú, no sé si poniendo el parche antes de la herida, sino que quizás en el mundo en que estamos, que está mucho más comunicado y mucha más información, la gente empieza a reconocer cuando las enfermedades están... Ciertos patrones. Claro, y cuando están de manera más temprana, o sea, cuando todavía se puede hacer algo. Y a diferencia de hace, efectivamente, dices tú, 30 o 50 años, que la gente llegaba cuando las enfermedades estaban... Era como cuando uno iba al dentista ya hace 30 años, la muela ya había que puro sacarla, ¿no? Bueno, eso es general para toda la medicina, claro. Antes tú veías, yo me acuerdo, yo estudié en Santiago, en el Hospital Barros Luco, y tú veías esos abuelitos que llegaban con un tumor del porte de una pelota de fútbol. Entonces, ¿cómo usted no consultó antes? O sea, eso es impensable. ¿Cómo lo dejó crecer? Increíble. Claro, o sea, que gente que no se le pasaba por la cabeza que pudiera haber... O que no quería, y está esta cosa de para qué ir al médico, y qué sé yo. Y hoy día eso ha cambiado, eso es muy positivo. Felipe, yo quiero, porque el tiempo se nos está acabando, voy a aprovechar cortito de agradecer a nuestros últimos sponsors que nos están quedando, los tenemos aquí anotaditos. Vamos a hablar de Emporio Económico. Los mejores precios del Valle de la Aconcagua están ahí en calle Esmeralda, a media cuadra de la Plaza de los Andes. Emporio Económico tiene todo, homenaje. Soy un adicto. También vas ahí. Saludos a Eduardo, a Jacqueline, a su madre. En realidad es un negocio familiar que no pierde tradición. También vamos a agradecer a nuestros queridos amigos de Centro Melania, a Manuel Amar. Tú te preguntas, oye, me siento bastante cómodo este sitial. Es también de allá de nuestro querido amigo Manuel Amar, que nos pase estos sitiales para que podamos estar cómodamente sentados. Vamos a agradecer también a nuestros amigos de Casa Ani, que lo dijimos recién, hace un segundo, que cada semana vamos a tener un nuevo calzado para compartir con ustedes y estén al tanto de lo que va llegando en todas las tiendas del Valle. Y por último, Hostería del Canto, que muchas veces tenemos algunos invitados que son de fuera del Valle y no tienen dónde quedarse. Hostería del Canto le da hospedaje y un rico desayuno buffet. Así que, cerrando con esto, amigo mío, háblame un poquito de cómo ves tú la psiquiatría hoy en día. ¿Qué me puedes decir de estos movimientos que se están generando, no tan solo en Chile, sino a nivel mundial, el feminismo, esta olla que se está destapando, esta liberación? Para ir cerrando un poco, porque sería buenísimo tener una visión. Primero, quiero ser súper responsable, que es una opinión a título absolutamente personal. No, sí, claro. No es una visión... Al final del programa ponemos que... Los disclaimers de que no es, sí, claro. No es una opinión institucional ni de la psiquiatría chilena. Bueno, a mí me parece de partida absolutamente positivo que cualquier tema que tenga que ver con abuso, con represión, con maltrato, con trauma, en el fondo, se destape, haya la mayor de las transparencias posibles. Eso como primer punto. Pero me parece, y eso es algo que no es algo opinado por mí exclusivamente, me preocupa... A título personal. Claro, me he preocupado de leer mucho. Y sobre todo, como yo te digo, mi formación de salubrista, mi formación ligada a ciencias sociales, me da cierta habilidad o cierta tendencia a mirar esto de no solamente la perspectiva médica, sino que buscar de las otras miradas más sociológicas. Me parece que el gran problema que tiene todo este movimiento, no solamente el movimiento feminista, sino que en general los movimientos ecologistas, todos estos movimientos reivindicativos, es que en la práctica obedecen a un vacío profundo que ha tenido la sociedad en los últimos, diría, 40 o 30 años, que es el vacío del espacio colectivo. Y eso es algo que no estoy diciendo nada nuevo, probablemente. Todo el mundo ya lo intuye o se comenta ampliamente,
la dificultad y el gran deterioro que han tenido las redes sociales reales. Porque es muy potente esto cuando uno dice redes sociales, al tiro asocia como hablando de las redes sociales virtuales. Las redes sociales son las redes sociales de verdad. Y la gente empezó a usarlo como sinónimo de Facebook y... Ah, tú me hablas de Instagram, tú me hablas de YouTube. Las redes sociales tradicionalmente son las redes de las personas de carne y hueso que se comunican cara a cara. Y eso evidentemente, no cabe ninguna duda, que con las formas de vida que llevábamos... Se ha ido perdiendo. Bueno, las grandes ciudades ya lo mencioné, pero también en la provincia hay una cosa que la globalización ha llevado a que hoy día... gente puede estar en la pieza de al lado y se comunican por WhatsApp, digamos. Bueno, la caricatura al respecto en millones. Entonces, la pérdida de esos espacios colectivos, que se traduce en un millón de otras cosas, como lo que se sabe de la pérdida de la confianza y de la participación en partidos políticos, en la iglesia, qué sé yo, en los clubes de deportivos, en los clubes de barrio. Claro, con todo lo que también está relacionado. Hasta con el vecino, antiguamente uno... O sea, ¿cuánta gente hoy día no sabe ni cómo se llama el vecino? Entonces, ¿qué quiero decir? Y esto ya hablo como psiquiatra, la soledad y el aislamiento en que vive el ser humano en el siglo XXI es tan grande que ante cualquier espacio colectivo que pueda armarse, ya sea por un movimiento muy legítimo, muy... absolutamente justificado como el feminismo o el tema, por ejemplo, como te digo, de ecología, o pudiera ser, qué sé yo, en otro momento lo que fue el tema de las FP, o manda a saber, mañana va a ser... Mira, sin ir más lejos, la semana pasada estuve en Santiago y había una marcha por los perros callejeros. Y estaba cortada la Alameda por los perros callejeros. Me parece bien, me parece tremendamente respetable. Pero lo que te quiero decir es que la falta de espacios donde la gente pueda socializar y pueda sentirse parte de una red real, hace que finalmente se busquen cualquier instancia. Y me parece que de pronto lo que falta y lo que pasa con estos movimientos es que justamente como la ansiedad por reunirse y por salir de esa soledad es tan grande, que el movimiento como tal, como el contenido de fondo, me parece que no tiene la consistencia, ni la coherencia, ni el espesor que corresponde. Y por eso pasa lo que está pasando concretamente ahora, que... Actos vandálicos, gente infiltrada... Y que los movimientos de alguna manera no terminan en cuajar, para mi gusto, y eso como digo a título muy personal, me parece que no terminan en cuajar en nada, que es una expresión muy legítima por lo demás, pero que es una cosa muy impulsional, muy de guata. Así. Y efímera, que queda, claro, al final queda como... Exacto, tú dices, hubo todo un movimiento universitario, estuvieron movilizados casi 2 meses los universitarios, y bueno, ¿y qué? ¿Qué sale de eso? ¿Se emanó alguna cosa? ¿Cuál fue el quórum? La gente, hay una ansiedad por juntarse, por sentirse parte de algo, por tener alguna identidad, por salir de esta burbuja del celular todo el día conectado y tener un espacio donde conectar realmente con otro. Pero de ahí a que eso pueda transformarse en un discurso que pueda cambiar la realidad, es mucho el trecho. Sobre todo pensando en que hoy día la gente, lamentablemente, los más jóvenes, les cuesta reconocer que las cosas, a pesar de todo lo que... se puede decir, las cosas cuestan cambiarlas y cuestan a veces años. Y hay transiciones que son de años. Y que no puedes tú cambiarlas de un día para el otro. Y eso requiere esfuerzo, requiere perseverancia, requiere que no sea simplemente la cosa más, como te digo, pulsional, el grito, la pancarta, la agresividad que uno ve, esta cosa muy, como se dice hoy día, el gatillo fácil de las redes sociales, que se dispara a mansalva el que opina distinto, yo estoy defendiendo mi opinión y dime algo. Eso... Lo único que lleva a esta cuestión efímera, como tú me decías, y que me parece que no aporta en nada, y me preocupa, porque particularmente, por ejemplo, el caso del movimiento feminista, tengo la muy desafortunada opinión de que aporta muy poco al contenido de fondo. Yo creo que el feminismo hoy día, mi feminismo como postura, como ideología... Ha perdido el enfoque. Creo que se ha desprestigiado muchísimo. Sí, por culpa además. Creo que la sociedad... en su conjunto ha terminado por darle una mirada tremendamente negativa y los objetivos que ellos quieren poner, que es hacer un cambio muy legítimo en la mentalidad de la gente, se han diluido en esta cosa. Amigo, me quedo con tu última palabra. Nuestro programa se está diluyendo también. Estamos llegando a la parte final. Del tiempo. Oye, con ganas de seguir conversando. Me pareces una persona muy interesante. Cuando quieras. Quedaron muchos temas pendientes. Está tu cámara. Aprovecha de despedirte porque nosotros...
nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Bueno, le agradezco a toda la gente que me esté viendo, que me vaya a ver o que esté de alguna manera conectada por las redes sociales virtuales. Virtuales, claro. Eso, muchas gracias. Bien. El compromiso, volver la próxima semana, como siempre, de 22 a 23 horas, con otro y nuevo interesante o interesante invitada a nuestro espacio llamado En tu propia ley. Nos vemos. Chao, chao. Yeah.